Tiempo de Héroes comienza a través de las redes sociales, en Facebook concretamente, bueno, como una idea de intentar aprovechar las sinergias que existen entre los diferentes autores literarios y dar cabida a un proyecto común, ¿vale? A una historia común. Inicialmente se llama Proyecto Orson Welles, no Tiempo de Héroes, y se busca diferentes temáticas dentro de las que trabajamos cada uno de los diferentes autores. Finalmente, entre todos los autores, decidimos utilizar como punto de partida la novela Hoy me ha pasado algo muy bestia de Daniel Storac, ¿vale? Porque habla de héroes urbanos. Y pensamos que es una temática que se puede abordar pues bueno, con bastante facilidad por todos los autores y además es una temática que nos interesa mucho a todos los que vamos a participar dentro del proyecto. Sucedió algo en el piso donde vivía que fue lo que hizo ponerme a escribir, que fue un caso de violencia doméstica en el piso de debajo. Pasó eso y, como digamos, fue como un acto no sé, de denuncia un poco, ¿no? Voy a abrir un blog y voy a contar lo que ha pasado, pero con un toque de ficción, fantasía y poniéndome yo en la piel de alguien que de repente descubre que tiene poderes, unos superpoderes. De ahí surgió. El proyecto inicialmente comienza como solamente escritores, ¿vale? Pero a medida que va avanzando y que vamos definiendo los diferentes personajes que tendrá la novela original, la primera novela de la trilogía Tiempo de Héroes, vamos incorporando a otro tipo de disciplinas, entre ellas pues ilustradores, compositores, guionistas, periodistas, para bueno, dar forma al proyecto tal cual lo tenemos hoy en día. Componer la banda sonora de Tiempo de Héroe ha sido un trabajo muy gratificante. Y ya no solo por el nivel artístico y técnico de las personas con las que he trabajado, sino también por el hecho de que somos muchos de muy diferentes sitios de España, incluso de fuera de ella. Personalmente, en lo que a la banda sonora se refiere, un poco la dificultad que me encontré pudiera estar en lo que es crear un tronco común para el proyecto, pero diferenciar a los personajes en un tiempo relativamente corto, minuto, 2 minutos, ya que se trataba de crear un preámbulo a la lectura. Recordemos que esto es un proyecto básicamente literario. Me basé un poco en las ilustraciones, ya que ellos llevaban un trabajo previo hecho y era pues supervisar que la ilustración estuviera en acorde y aprobada por la creación del personaje, por el escritor y demás. Y ahí es donde yo me baso ahorrando tiempo, ya que yo llegué el último y había que intentar de cumplir las tablas de tiempos que tenía el proyecto ya asignada. Entonces yo me he acercado casualmente más a los ilustradores que a los escritores, porque he leído breve de descripciones de los personajes y la ilustración que es lo que me ayuda un poco a meterme en el ambiente. Se me contó como escritor y una vez estaba dentro del grupo. Yo no sé escribir, crear un personaje, un concepto, sin también dibujar, hacer esbozos. Escribir y dibujar es la faceta esta que tengo. Entonces presenté un diseño del personaje en el grupo y fue entonces cuando Daniel también le vino la idea de buscar ilustradores y ponerlos en el proyecto. Al principio cada uno dibujábamos los personajes realmente como nos lo imaginábamos. Cada dibujante lo hacía de una manera. Y entonces, si al principio hubo como un poco de caos, ¿no? Diciendo, no, que este personaje tiene estas características, este personaje es así. Y yo creo que también los mismos escritores, a medida que nosotros íbamos dibujando cada personaje, se iba haciendo una idea más, o sea, como más global de lo que de lo que estaba escribiendo. Se nos daba total libertad a cada ilustrador poner nuestro granito de arena y, digamos, nuestra imaginación.
Y nuestro estilo, evidentemente. Si vemos las ilustraciones, no tienen que... Se parece como una castaña. O sea, es como cada dibujante tiene su qué. El proceso de creación de una ilustración para Tiempo de Héroes, la verdad es que es un proceso muy ameno, ya que nos dan mucha libertad creativa en cada ilustración, pero siempre tenemos que pasar por el corte de los coordinadores del proyecto, porque para evitar incongruencias con el texto y ciertos detalles que pueden no estar en concordancia con lo que hayan escrito. Tiempo de Héroes es una gran novela, digamos, la novela grande, que se crea a través de novelas más pequeñas, que son las que trabajamos los distintos autores, los escritores. Cada uno de ellos tiene su propio protagonista y sus vidas se van entrecruzando unas con otras y van conformando juntos esa gran trama. Hablando entre toda la gente del equipo de Tiempo de Héroes, pensamos que podríamos hacer algo para ayudar realmente más en estos tiempos que corren, que, bueno, la cosa está fatal, ¿no? Entonces estuvimos valorando una serie de opciones y al final llegamos a la idea de sacar una antología benéfica, invitando para ello a distintos escritores que no tenían nada que ver con nuestro universo, sino escritores que ya están asentados en el mercado, como puede ser Jesús Cañadas, Claudio Cerdán. Bueno, al final hemos sumado unos 30 escritores, que nosotros también escribiremos los escritores de Tiempo de Héroes algo, pero bueno, de los 30 nosotros seremos 4 o 5. O sea, es un proyecto potente, pero que, bueno, queríamos que tuviera un fin para ayudar, ¿no?, un poco. Y la opción más lógica fue, bueno, acabó saliendo casi por casualidad, fue que los beneficios de esta antología, cuando salga, que esperamos poder sacarlo a finales de año, irán todos los beneficios íntegros, irán a parar a la Fundación Ana Bella, que es una fundación que se dedica a ayudar a las mujeres que han sufrido maltrato, violencia de género, etc. Y de repente nos dimos cuenta de que la solución estaba delante de nosotros. La venganza de Pekinpe. ¿Quién es Pekinpe? Es una mujer que sobrevive a un maltrato brutal. Así que enseguida atamos cabos y lo tuvimos claro. Tenemos que dirigirnos a una asociación que ayudase a mujeres maltratadas. Claro. Por eso no hizo falta tampoco navegar mucho por internet para, bueno, enterarnos de la labor encomiable que hace la Fundación Ana Bella para asesorar, ayudar y proteger a mujeres víctimas de violencia de género y que todavía además están en peligro. Entonces, bueno, todos los escritores creo que cuando escribimos un libro queremos que el lector termine el libro, levante los ojos del libro y su mirada con respecto al mundo haya cambiado, aunque sea un poco. Nosotros tenemos la esperanza que la dotación económica que se pueda obtener de la venta de este relatario pues ayude a la Asociación Ana Bella y también en cierto modo haga que las personas que hayan leído el libro se den cuenta de que hay que ayudar y de que toda ayuda es necesaria y toda ayuda es poca. La Fundación Ana Bella somos una red de mujeres supervivientes que estamos en toda España y que utilizamos nuestro testimonio positivo, nuestra empatía, nuestra sororidad, nuestro tiempo para ayudar a las mujeres que están siendo maltratadas, que aún no han roto el silencio, para animarlas a que lo rompan, a que denuncien cuando estén preparadas y la acompañamos en todo el proceso, en su caminar, hasta que consigan salir del maltrato en positivo y empiecen una vida feliz con sus hijos y sus hijas. Estamos muy agradecidas a Tiempo de Héroes, que es una antología narrativa ilustrada, cuyos beneficios van a ir a nuestro programa Amiga, en el que podemos ayudar a más de 1.200 mujeres al año a empezar una vida nueva. Bueno, esto es una experiencia única. No se ha hecho nunca nada igual. Es una especie de producto de laboratorio, no sé si ellos son conscientes, es un producto de laboratorio
en el que de pronto se han juntado una serie de, se han puesto en común una serie de disciplinas que han generado algo, a mi parecer, muy grande, ¿no? Primero, ¿dónde está el origen de todo esto? El origen de todo esto está en, bueno, en los freaks, ¿no? En las personas que tienen una serie de inquietudes y de iniciativas que provocan una pasión desmedida por una serie de cosas que juntas han provocado esta serie. En primer lugar, la pasión por los superhéroes, ¿no? Yo creo que todos formamos parte de una generación que ha sufrido que los superhéroes, bueno, pues están en Manhattan. Siempre están en Manhattan. O igual están en Canadá, como muy lejos, ¿no? Había algunos locos por ahí, Banshee y tal, había unos cuantos que estaban por Canadá. Luego, siempre había una especie de superhéroe autóctono, ¿no? En Australia y tal, pero afortunadamente nunca hicieron un torero superhéroe, porque ese es el que nos hubiera tocado a nosotros sufrir si se les hubiera ocurrido un superhéroe español, ¿no? La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego. Director Furia, creo que es la hora. ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? Tratar de salvarlo. Doctor, necesitamos su participación. Y sí, me niego. ¿Todo eso mezclado con qué? Pues con una nueva manera de contar las cosas. ¿De dónde proviene? De otra de las aficiones delirantes y prohibidas del freak, que son los juegos de rol. En los juegos de rol las historias las construyen los mismos jugadores. Y así está construida esta novela. Apostar por este proyecto que nace en estas circunstancias y seguir alimentando este trasvase entre libros que luego a su vez está creado, en el caso, digamos, de La venganza de Peckinpah, mediante varios autores que interactúan entre ellos, que a su vez van obteniendo una serie de evaluaciones de los lectores. Este tipo de dinámicas nos parecen muy, muy actuales y por lo tanto interesantes para nuestro público de hoy. Y además también estamos estableciendo un vínculo con la tradición que representamos como editorial de cómic, porque desde siempre el cómic ha formado parte de lo que llamamos cultura participativa. La evolución natural del proyecto es que saliera al final en un cómic, ¿no? De hecho, normalmente suele ser a la inversa, ¿no? Se saca el cómic y luego del cómic, pues, hay los proyectos derivados, que sería, o sale la novela del superhéroe o sale la película. Y en este caso, pues, hacemos el libro sobre superhéroes y ahora mismo, evidentemente, lo lógico era sacar el cómic, ¿no? Lo que intentamos trasladar es un tipo de literatura diferente. Creamos una plataforma web y lo llamamos Literatura 2.0. ¿Por qué lo llamamos Literatura 2.0? Pues por una razón fundamental, porque no es literatura a la vieja usanza, sino que aprovechamos el vehículo de internet para poder darle de valor añadido a esa parte literaria. Le incorporamos las ilustraciones, como estábamos hablando antes, le incorporamos banda sonora a cada uno de los hilos narrativos y le incorporamos otras muchas cosas, como, bueno, es un contacto directo con los autores a través de un blog feed y bueno, una serie de cosas que creemos que enriquecen la experiencia literaria del lector. Luego, claro, la web, en el momento en que ya no era una web plana de Blogger o WordPress y había que empezar a picar código, que poner ilustraciones, que poner música, etc., necesitábamos ahí a alguien. Yolanda Díaz de Tuesta trabaja en esto, por suerte, es una de las escritoras, pero además se dedica a esto. Y ella misma se ofreció y con un poco de ayuda empezamos y a partir de ahí ella ya se dedicó a preparar la web y a publicar las entradas. Aunque éramos un equipo grande, organizar el trabajo de todos no fue excesivamente difícil, porque todo el mundo se comportó de una forma muy profesional, entrando siempre en tiempos, en plazos y presentando el mejor trabajo posible.
sí que a lo largo de los años pues hubo algún que otro susto, pero no hubo mayor problema porque entre todos se solucionó y el lector nunca llegó a enterarse de ello. Bueno, los personajes en Tiempo de Héroes son su pilar fundamental. Al final, las historias que queremos trasladar a los lectores son historias cotidianas de unos personajes a los que han llegado a un punto de inflexión en sus vidas. Hay un punto a partir del cual pasan de ser sujetos pasivos a sujetos activos, ¿no? Dentro de su propia existencia y de la que los rodea. Una de las cosas que yo tenía clara y que quería que quedara impreso en la idea y en la creación de los personajes era que muchos de ellos partieran desde ser una víctima hasta convertirse en un héroe. Y estas víctimas muchas veces son las que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en nuestra sociedad. Una persona con una enfermedad mental, alguien de quien se ha abusado o incluso que ha sido torturada por mera crueldad, una persona que ha sido excluida por ser homosexual o por haber caído en el alcoholismo. En mi caso, por ejemplo, en el caso de mi personaje, yo tuve muy claro desde el principio que no quería que tuviese ningún superpoder, ningún poder especial, más bien al contrario, incluso que tuviese limitaciones. Sí. Limitaciones del personaje y a su vez me autoimpuse una serie de limitaciones, ya que mi personaje decidí que fuese sordo, con todo lo que ello implica. Yo la sensación que tenía cuando estaba trabajando con los personajes era que son unos personajes muy creíbles, pero a la vez son muy atractivos, o sea, muy atractivos en cuestión de pues eso, que no dan con los calzoncillos por fuera del pantalón. Sin embargo, sí que tienen unos toques que los hacen muy, muy característicos y como muy atractivos. Digamos que ninguno de nosotros ha sido la madre del cordero, cuestión de la imagen de los personajes, pero sí entre todos los ilustradores hemos creado un poco el físico, cómo eran sus personajes y cómo son un poco en su carácter. Yo creo que yo estuve en la parte más atractiva del proyecto. Y uno de los mensajes que podríamos sacar del libro es que a veces, lamentablemente solo a veces, de una desgracia, de una cicatriz, una persona puede encontrar la fuerza suficiente no solo para salir adelante, sino para llevar a cabo acciones heroicas y altruistas más allá de lo que hubiera sido capaz antes de quedarse sordo, por ejemplo, en atentados terroristas. Y bueno, lamentablemente en el mundo real esto no sucede así. Las personas que tienen la desgracia de ser excluidas de la sociedad o de padecer algún tipo de accidente, pues son las que necesitan ayuda, las que necesitan nuestra ayuda. Nosotros, cada uno de nosotros, somos los que tenemos que comportarnos como héroes, en cierto modo. El Tiempo de Héroes ha aportado al mundo literario español una fuerte apuesta en un género que ha sido aquí muy poco trabajado, que es el de los superhéroes. Ha demostrado con mucho trabajo y mucho talento que aquí también se pueden hacer esas cosas, no solo en el extranjero. Es decir, hay una serie de gente que genera un personaje, que es dueña de un personaje y dueña de la historia que, bueno, que de alguna manera engloba las aventuras de ese personaje. Pero eso no se construye solo, sino que se construye en base a los acontecimientos que otros jugadores, en este caso escritores, están componiendo sobre cada superhéroe o cada personaje freak, digamos, que pueblan estas historias. Al juntarse esas dos disciplinas, el superhéroe junto con la estructura narrativa del juego de rol, tenemos algo absolutamente nuevo, que no hemos visto nunca. Es curioso porque todo esto ocurre y todo esto entiende el que ha jugado los juegos de rol o el que ha conocido a los superhéroes, o ahora, curiosamente, también por este mismo proceso, el que ve series de televisión en HBO. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tipo como George R.R. Martin juega a juegos de rol. Y George R.R. Martin conoce los superhéroes y conoce la estructura narrativa de un cómic de Stan Lee y sobre todo de una serie de televisión de 13 episodios.